amigos de Proyecto Lean, estamos en la fase de semifinales de la primera fuerza femenil. Es el torneo de Copa Dominical. El equipo de Hoops de Azul se está enfrentando al equipo de RNC de morado con blanco. Es el primer cuarto. Hoy mismo se juega la otra semifinal. El equipo de Acemilas va a enfrentar al representativo de SBJ. En la categoría varonil, el equipo de representativo también de SBJ quedó fuera. Ahorita les confirmamos el nombre del finalista. Tiempo fuera pedido por la banca de Hoops. Thank you.
12, va para allá para poder llegar. RNC arriba, 6 a 5. La verdad es para checar los jueces. ¡Corta, corta, corta, corta! ¡Arriba, Carla! ¡Gracias, profe! El segundo cuarto, RNC va arriba 6 a 5. Uy, se salió ese balón. Hay dos puntos más para Gabriela Viera, la número 31 de Hoops. Y le está dando vuelta al marcador 7 a 6. Dos puntos más para Hoops, ya son 9 a 6. Una violación de la número 30 de Hoops, Gali Portas. Y un tiempo fuera pedido por el equipo de RNC.
Balón. Hubo 3 puntos para RNC, están empatando el juego a 9. Tiempo fue rápido por la banca de Hoops. Hubo foul y cuenta para RNC. Fueron 3 puntos más para RNC, quien le vuelve a dar vuelta al marcador, 12 a 9. Acaba el segundo cuarto, nos damos a medio tiempo con la ventaja de RNC 12 a 9. Se salió. Vamos por el tercer cuarto. Se tiene su temperamento nada más. Fueron 3 puntos para Tania Quesada, la número 22 de Hoops, quien vuelve a empatar el juego a 12 puntos. Anticipas hacia acá, aquí donde tienes que llegar. No vas a aguantar, chica. Ya sabes que no vas a llegar. Mezcle matadamas. Tiene a Gabriela del otro lado, prefiere con ella, se prueba de 3, se pasó y viene en el fondo las chicas de RNC. Hay una falta ahí de la número 3 de Hoops. La primera para Livni Díaz. Una bola de 2. Un balón para las Hoops. Una falta de la número 10. Carla Bravo y quien sale de cambio. Qué lástima, salió ese balón. Era Livni Díaz.
Ahorita cae, tranquilo, ahorita cae. Por fuera nada más. Tuvo cambio por parte de RNC. Entra con el número 0. Fue Mónica Munguía, la número 12, quien le vuelve a dar vuelta al marcador, ya son 14 sobre 12. Es el tercer cuarto de la semifinal, primera fuerza femenil, Copa Dominical, la Liga Benito Juárez de Básquetbol. Ya son 16 a 12. Munguía nuevamente. Va a haber dos puntos para Mónica Munguía, la número 12. La falta es de Valeria Quesada. Va a haber un cambio por parte de las Hoops. Sale con el número 3-2, Xochitl Guzmán, y regresa Citlali Puertas a la cancha. Un punto para RNC y va a haber un tiempo fuera pedido por las chicas de RNC. Ya se ponen 17 a 12, 5 puntos de distancia. Venga, regálame puntos. ¿Cómo estás, Javier? Valeria Quesada, quien se pasa, intentaba de tres, finalmente se pasa. Que el pase. Vámonos, dos puntos para Valeria Quesada, la número 22, quien acerca las Hoops 14 a 17. Mónica Murguía, la marca de Viera. Dos puntos más para RNC, quien ya se pone en 19 a 14, son 5 puntos de distancia, es el tercer cuarto.
acaba el tercer cuarto. La ventaja es para RNC 19-14. Estamos al último cuarto. Así nos la aplicaron hace dos temporadas. Por eso te digo, que la apliques. ¿Llegaste a saber que traían una jugadora bien mamada? Sí. ¿Una chilena? Pues imagínate, sí. Cómo la meten, digamos. Esa es una chava profesional que juega en Chile. Y la metían a jugar. Sí. No se vale. Te llevan un disco en bola, pero no se vale. Buena bola. ¡Oh! ¿Era Gabriela Viera? Sí, sí, sí. Claro, déjame, comenta a ver si... Sí, güey, pero sí, yo te dejé a tu jefa en la banca. Ya son 21-14. Dos puntos para Livni Díaz, quienes ya se acercan 16-21. Una bola de dos. Balón a favor de RNC. Bien. Qué lástima. Quedé en la jugada y no grabé. Ya después ya no cuenta. Sí, sí, sí cuenta. Fuera pedo por la banca de Fuchs.
Totalmente, es que están en el juego, están más que en el juego. Yo creo que si pasan les van a contra estas en la final. Sí. Ya están siendo campeonas, ¿no? Y pasaron como último lugar. Sí, con la motivación, el factor motivacional, claro. Nadie te lo quita. Otra vez. Dale, tiradora. Vámonos, 2 puntos más para Mestre y Matadamas. Y ya son 18-21. Son 3 puntos de distancia. Corre, 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 corre. No, sí, ya se les ganó en el torneo regular, se les había ganado. No es posible. No sé, ni te agobies por eso, tú mételas. Y Chile gana, las que tengas. Hay mucho madre, tiempo. Fueron 1 punto, rifles 1 de 3. A huevo, hay mucho tiempo, vayan y metan la canasta, hay mucho tiempo. Véngale, todavía. 21-20 arriba RNC. Jálale, jálale, 3. Buena, buena. Ándale, ve. Ahí está. No puedo presentar, tengo que ser un como Rocky, mi mano. Oye, no hay que preferencia, pero qué bueno que compra la mano. Uno. Que meta Silvia, va a hacer un cambio. Que caigan. Fueron 3 puntos para Gabriela Viera. Defensa 1-1. Ese balón se fue. Y hay un tiempo fuera, pedido por la banca de RN. No es posible, carajo. No es posible, o sea. Oye. Totalmente. Citlali. Si cae. Nada. A la mejor. ¡Ve poste! ¡No es poste! Tiempo fuera, pedo por RNC. Quienes van abajo por 1 punto, 23-22.
No, tendría que ser una canasta abajo. Hubo dos puntos para RNC, 24 a 23. Este matador, ¿no? Meta uno. ¡Fuerte la defensa! ¡Más piernas! 24 iguales. No foul, no foul, no foul. Van a quedar 10 segundos de juego. Hay un tiempo fuera, pido por la banca de RNC. Viola, 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 viola. Hey. Búscala tú, Tania, pídela tú, Tania. ¡Corre! Sí, era el foul. Tiempos extras. Buena defensa ahí por parte de Xochitl Guzmán, la número 2 de Hoops. La ventaja es para Hoops, ya que tienen faltas acumuladas y RNC. Deben de buscar penetrar para ganar este juego en la línea. ¡Métetelo! ¡Métetelo! ¡Juégale! ¡Anímense! ¡Venga! ¡Vámonos! Fueron 3 puntos para Livni Díaz, la número 3 de Hoops. Quiere dar la vuelta al marcador, 27 a 24. ¡Ey! Son tiros. La falta es de la número 14 y va a ser Valeria Quesada la encargada de cobrar de la línea de castigo. ¡Echa los dos! ¡Venga, venga! ¡Concéntrate! Tania. Ahí está el primero para Tania. Ahí las tiene. ¡El otro! ¡Venga, venga! ¡Échalo! ¡Ya está! ¡Que no la cague! ¡Muevan las piernas, señor! ¡Que no la cruce! ¡No le quiten la pelota! ¡Nada más muevan las piernas! ¡Atrás! ¡Atrás! Buena falta, esta vez de la número 8. Van a ser Gabriela Viera la encargada de cobrar de la línea de castigo. La falta fue de Nelly Rivero, quien sale por recambio. Y entra en su lugar Andrea Tajonar. Solamente un punto para las Hoops. Calma, calma, calma. Abajo, abajo. Rótala, rótala, rótala. Anímese, anímese. Uy, cabrón. Anímese. Vámonos. Falta ofensiva de Mestre Matadamas. Foul, Son 5 puntos de distancia. ¡Defensa, defensa, Hoops! No se la quites. Nada más mueve las piernas. Mueve las piernas. Eso es, eso es. Sí. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Bien! Ahora no la pierdan. No la pierdan, no la pierdan. Otra vez boten la pelota, nada más la bótenla. Xochitl Guzmán para Matadamas. Livni. Tania Quesada. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!
Mónica Munguía con la... Y van a hacer dos tiros para las hoops. No, porque es ofensivo. Ah, sí, ¿verdad? No la pierdan. Denle vuelta, denle vuelta. Ocho, siete, seis, cinco, uno. Eso es penalti. Oye. Eso es expulsión. Eso es expulsión. Mira, número 10, Carla Bravo. Y va a ser Mestre Matadamas quien puede finiquitar aquí. Y se salió uno. Segundos de juego. Roten la bola, roten la bola. Se acaba el encuentro. Ya te va a dar en tu cabeza. Estírala allí. Hoops pasa a la final, 29-24.